Buenas tardes a todos, yo soy Salvador Valadez Fernández y vamos a estar reunidos las próximas 24 horas. Hasta las 10 de la noche. Ojalá pudiéramos tener más tiempo porque los temas que vamos a tratar merecen eso y muchísimo más, ¿sí? Hay uno que está bueno, otro está profundo y el otro está jodido, ¿no le hace? Vamos a hablar de tres cosas muy, muy puntuales: relaciones de pareja, intimidad sexual e infidelidad, ¿sí? Me dijo Yuri cuando rondó el tema que es que ustedes quieren saber qué pasa en Bosnia y Herzegovina, porque es el único lugar en el mundo en que se da este fenómeno de infidelidad. Todo bien aquí, ¿verdad? Sí, alguna que otra jodida. ¿Alguna bosniana que llegue? De Recolete, sí. Y esto nos va a servir para ampliar un poco los conceptos que tenemos acerca de todo esto, ¿no? Fíjense, todas las relaciones humanas son difíciles, todas. Todos los grupos humanos reunidos presentamos problemas de relación, todos. Porque cada persona es un mundo en su cabeza y cada quien tiene algo maravilloso que se llama individualidad. Por ejemplo, si yo les trajera a mis seis hermanos y los seis les platicaran su historia y ustedes no supieran que son mis hermanos, además no nos parecemos físicamente, y ustedes creerían que provenimos de siete casas totalmente distintas, pero comimos lo mismo, tuvimos los mismos papás, la misma información, la misma domesticación, que no educación, sino domesticación. ¿A ustedes los educaron o los domesticaron? Domesticaron. Los domestican. Cállate la boca, siéntate derecho. ¿Qué te dije? Uno, dos. Eso se llama domesticar al ser humano. Gritarle e imponerle es domesticar. Enseñarle con el ejemplo es educar, ¿sí? Son dos cosas bien distintas. Entonces, ustedes jurarían que provenimos de siete casas distintas. ¿A qué se debe la enorme diferencia entre siete hermanos que crecieron con los mismos padres, que tuvieron la misma educación, que comieron lo mismo y que recibieron la misma información? Algo maravilloso que se llama individualidad, ¿sí? La individualidad es tu esencia. Tú eres un ser único que tiene una respuesta única a la vida. Y además que procesamos la información de diferente forma cada uno, según nuestra propia óptica. Y entonces crecemos pensando que lo que nosotros creemos o pensamos es lo correcto. Cuando dos se unen en pareja, cada uno tiene esa enorme diferencia. Cada uno es un individuo. Entonces, por ejemplo, ellas son más románticas, nosotros más prácticos. Y entender esas cosas causa disturbio, causa diferencia. Incluso hombres y mujeres somos distintos en muchos aspectos, incluido el sexual. Y si nosotros comprendemos esas diferencias, podemos converger muchísimo mejor y garantizarnos una relación óptima, sin imposiciones, sin sometimiento, sin majaderías, sin desprecios, sin humillaciones. Pero vivimos en una cultura que nos habilita para hacer eso. Con el machismo y el sometimiento femenino se da mucho el que tú eres mía y yo te mantengo, ¿sí? Y es mi casa y si no te gusta, la puerta está muy ancha. ¿Qué? O sea, vámonos entendiendo, no es tu casa, es casa de una familia y firmamos un contrato y somos dos iguales proyectando vida. Pero como nadie nos enseña nada al respecto y como los patrones conductuales únicos que tenemos en pareja
son nuestro papá y nuestra mamá, que por cierto a los míos no les fue nada bien, y son dos modelos muy jodidos, ¿sí? Entonces uno repite y corregido y aumentado esos mismos patrones, pensando que es lo correcto, que así es la vida, ¿sí? Sin embargo, la vida no es así. La vida puede ser óptima, puede ser inteligente y puede ser maravillosa y feliz, si yo quiero. Pero normalmente tenemos como los guantes puestos. Todos los seres humanos traemos como guantes puestos porque se encargan de meternos ideas negativas en la cabeza. No le abras a nadie. No entres en casas ajenas, no hables con desconocidos. No recibas nada de nadie, nadie va a dar por nada. Fíjense, la gente que más me ha ayudado en la vida son los desconocidos. Mi mamá dijo que no hablara con ellos. Y me han ayudado enorme, y me han orientado, y me han salvado, y un montón de cosas. Y dijo que nada, nada, da nada por nada. Yo conozco muchísima gente que da todo por nada. Yo mismo doy un servicio extraordinario por nada, que cuesta tiempo, energía, dinero, críticas, y sin embargo lo doy. Y no es cierto lo que dijo mi mamá. ¿Alguno de ustedes, su mamá, le metió ese laboratorio de ideas negativas en la cabeza? Y uno cree eso, porque uno sale a la vida con los guantes puestos pensando que todo el mundo te va a hacer mal. Súbete a un taxi en mi pueblo y tú le tienes miedo al taxista y el taxista a ti. ¿La misma esa? Sí. ¿Por qué? Si es otro ser humano, solo que es un individuo, es totalmente distinto a mí y tiene una visión de la vida distinta a mí. Pero eso no quiere decir que esté mal y que yo esté bien. Quiere decir que los dos tenemos una óptica distinta que puede converger en vez de crear conflicto. ¿Queda la idea? Ahora fíjense, todas las relaciones que tenemos en la vida son fortuitas. Es decir, mis papás me tocaron, mis hermanos me tocaron, mis abuelos son los que me tocaron, y mis tíos, y mis primos. No los escogí yo. Ni siquiera los amigos los escoge uno. Los amigos te los brinda la vida. No, tú no vas a hacer solicitud para ser su amigo, por favor, ¿no? Porque quiero a esta persona como amiga, pero no haces solicitud. La vida te regala a tus amigos. Por tanto, el único ser en toda nuestra historia que elegimos deliberadamente es nuestra pareja. No elegimos a ningún otro ser en la vida más que a nuestra pareja. Por eso considero tan importante hablar de este tema, del que normalmente no hablamos y pensamos que porque nos queremos mucho ya la vamos a hacer, pero el amor no es suficiente. Vamos a ver algunas de las cosas que pueden contribuir a una buena relación de pareja. Y les voy a decir algo desde un principio. Si ustedes tienen una pareja y los dos, aunque tengan dificultades de diferencia y conflictos, una historia en conflicto, los dos quieren salir adelante, atórenle. Busquen ayuda, cambien actitud. Pero si uno de los dos no quiere, no pierdan su tiempo, no le atoren. Más tarde o más temprano van a tronar, pero mucho más dañados y mucho más desgastados. Y vaya que he visto cosas. Soy un muchacho de 72 años. Así es de que sí, he visto muchísimas cosas. Empezando por mi casa, primero. Quiero iniciar la relación pareja en cómo conseguir una pareja óptima, no ideal, óptima, con quien compartir el resto de mi historia. Esa es otra cuestión, la educación que nos dan sobre pareja, que tiene que ser hasta que la muerte nos separe. ¿Y si ya no nos amamos? ¿Y si me encontré a alguien que allí sí? ¿Tiene que ser hasta que la muerte? No. Esas son cosas que nos han impuesto, pero que se pueden suspender si nos hacemos daño. ¿Por qué continuar juntos? Y además enseñarle a los hijos que si les va mal se aguanten y aguanten el daño y el insulto y la agresión o la ausencia total o la incomunicación, como sucede en tantas parejas. Y lo único que hacen es dañar profundamente a sus hijos y enseñarles que se vale vivir mal. Claro que me estoy refiriendo a piñícuaro, porque aquí en el Domex todo bien, ¿verdad? Sí. Por eso me gusta venir para acá. ¿Cómo conseguir una pareja
buena pareja. Una pareja en óptimas condiciones. Alguien con quien pienso pasar mucho tiempo de mi historia o todo el resto de mi vida. Y cómo logramos tener éxito como pareja si conjunto ciertos factores. Vamos a ver cómo conseguir pareja. ¿Quién está solo ahorita en la vida? Por favor. Esto es para los solos, cómo vamos a conseguir pareja, ¿sí? Los que ya la tienen la vamos a cuidar y podemos cambiar de actitud. Eso sin duda, si somos inteligentes, sí podemos cambiar de actitud. Fíjense, se necesitan tres factores para conseguir una pareja idónea. No ideal, idónea, ¿ok? Fíjense, el primero de ellos es empatía. Si yo pienso pasar el resto de mi vida con alguien, necesito hacer empatía con esa persona. Y la empatía la vamos a ver en tres factores, ¿vale? Fíjense. Intelectual. Social y espiritual. Esto es algo que nadie nos enseña y que sin embargo es vital para pasar el resto de tu vida con alguien a quien amas. Si empatas, ¿sí? Entonces estás a gusto con esa persona y se mueven en el mismo rumbo, en el mismo sentido. Fíjense, empatía intelectual. Vamos a suponer que a los dos les gusta estudiar, que les encanta leer, que les gustan los museos y saber más cosas. Hay empatía intelectual. O vamos a suponer que los dos son patanes y se conforman con una banca fría en el parque, dándose besos sin que les interese nada más. Hay empatía intelectual. No estudian, no van a museos, no ven obras de teatro, no les interesa. Son patanes los dos. Se van a llevar requete bien. Hay empatía intelectual, o sea, no desarrollo intelectual en los dos, ahí está bien. ¿Sí? Yo conozco muchas gentes que les va más bien cuando no saben nada que cuando saben mucho. ¿Sí? De ignorancia. Sí, de ignorancia. Eso empata a las personas para siempre. Claro que no debe ser en todo, pero debe haber convergencia en la intelectualidad. Vamos a suponer que a mí me interesan las noticias y discutir esas cosas y aprender más, y a la persona con quien salgo también, hay empatía intelectual. Pero vamos a suponer que yo quiero hablar del niño de 12 años que se acaba de inscribir en la universidad y que es un genio, y dice, ¿qué? Fútbol, ya se jodió todo. Al principio por la atracción, por el enamoramiento, y como te quiero y me quieres y nos gustamos tanto, pensamos que la vamos a hacer. Pero yo quiero bailar y tú tienes dos pies izquierdos. Se va a joder todo. ¿Más tarde o más temprano? ¿Queda la idea? Aquí van a poder descubrir como pareja, los que tienen pareja, dónde andan. Y un día me dijo una señora, ¿cómo no viniste hace 20 años? Bueno, porque hace 20 años no me dedicaba a estas charlas. Pero te voy a decir algo, todavía pueden rescatar cosas. Y pueden empezar a converger, en vez de ver sus diferencias, encontrar sus convergencias, y si se puede. ¿Queda la idea? Empatía intelectual, estar al mismo nivel. Por ejemplo, mi mamá no leía, mi papá leía mucho, y había un choque intelectual. Mi papá despreciaba a mi mamá por tonta, y mi mamá tenía 8 hijos, ¿a qué horas chingados lee? ¿Y a qué horas se desarrolla? ¿Y a qué horas estudia? Tiene que lavar, planchar, hacer de comer, correr, se le enferma el barco al mismo tiempo. ¿A qué horas tiene tiempo para sentarse a leer un libro, por favor? Pero el otro no lo comprende, pero no hay empatía, ¿sí se explica? Y cuando no hay empatía, hay choque, hay desprecio, hay como soberbia del uno en contra del otro, como que yo soy más que tú, y el saber no te hace mejor. Y si el saber es mucho mejor que el no saber, entonces eres comprensivo y sabes que el otro no sabe. Fíjense, empatía social. Este es bien importante. Me encantan, por ejemplo, los cuentos de hadas, La Cenicienta, por ejemplo.
A ustedes y a mí nos educaron con la Cenicienta y otros muchos cuentos, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan cómo termina ese cuento? Y se casaron y vivieron felices para siempre. Ustedes me pueden dar 10 matrimonios, 10 felices para siempre, que ustedes conozcan. La mayoría de los matrimonios en nuestra cultura, y se casaron y vivieron infelices para siempre, reclamándose, culpándose, echándose en cara, no haciéndose responsables de sus propias emociones y actitudes, sino en una diferencia impresionante. Fíjense, por eso quiero recibir la Cenicienta. Ella era una sirvienta. Y aunque nació en buena cuna, nunca vivió en buena cuna porque siempre tuvo que fregar pisos. Y él era el príncipe, él fue a los mejores colegios del reino. Y cuando le dijo, ¿me podrías limpiar esta figura de la LIC? La Cenicienta dijo, ¿qué será eso? Porque no entendía qué le quería decir él. Había una enorme diferencia social. Está comprobado psicológicamente que cuando María Isabel y su patrón, ¿se acuerdan de esa canción? Sí. Que eso es una utopía. No hay empatía social. Y el que está abajo en el nivel social jala con mayor frecuencia al que está arriba a su nivel. Y eso está comprobado psicológicamente. No es el que está arriba el que jala al otro a su nivel, sino al contrario. Y entonces la familia de esta persona va a dañar y a despreciar a esta otra, ¿sí? Y la va a hacer sentir menos o más, o despreciado o despreciada, por la diferencia social enorme. Debe haber una empatía social, porque vivimos por el mismo rumbo, comemos yogur, nachas, ¿no? Yo sí, y con salsa. ¿Sí me explico? Entonces, sí, si es de morcajete, va a haber. No te ensucies, ¿no? O sea, hay una enorme diferencia y va a haber conflictos, más tarde o más temprano. Por eso debemos escoger gente de nuestro nivel social aproximado, un poquito arriba, un poquito abajo, siempre aspirando a mejorar socialmente, pero no por ser mayores o mejores seres humanos, porque el nivel social no te hace mejor ser humano. A veces cuando estás en un mejor, te hace peor ser humano, por despreciativo. ¿Conocen gente prepotente, jodidona? Cuando yo veo a una persona prepotente me da mucha tristeza. Si supiera, se echa pedos igual que todos. Igualito. Y empatía social, esto espiritual, perdón. Entonces fíjense, cuando los dos tienen inspiración de las mismas fuentes de alimento espiritual, entonces van a estar bien el resto de su historia. Se van a llevar bien. Por ejemplo, a los dos les gusta el desarrollo espiritual y buscan siempre, por ejemplo, meditar, tener actividades que les permitan desarrollarse, la contemplación de la naturaleza, cualquier tipo, o creencias similares, y entonces la van a hacer. Si tienen diferentes fuentes de inspiración, o uno está dormido espiritualmente y el otro despierto, van a chocar. O los dos dormidos, no hay nada de espiritualidad, también hay empatía. ¿Sí se explica? Conocí a unos amigos que él pertenecía a una creencia y ella a otra, y se amaban tanto que ellos hablaron sus diferencias en cuanto a fe, en cuanto a creencias, la fe es otra cosa, en cuanto a creencias, y dijeron que eso no iba a ser un impedimento para su felicidad. Todo fue muy bien mientras no tuvieron hijos. Sus primeros 3 años no tuvieron hijos. Cuando tuvieron su primera hija, no hubo problema hasta los 3 años. A los 3 años, uno de los dos tenía la creencia de que la hija debía ser presentada en su iglesia, pero la otra persona no. Y entonces empezó el choque y terminaron tronando dos seres que se amaban profundamente por falta de empatía a nivel espiritual. Entonces, si buscas una buena pareja, una pareja acorde a ti, lo que tenemos que cuidar es ese factor llamado empatía en 3 niveles. Intelectual, social y espiritual. Vi que todo el mundo sonrió de haberlo encontrado. ¿Saben que eso es bien interesante? Pero bien interesante. Lo encontré aquí, pero no en la pared. Veamos el segundo factor, ¿sí?
intereses comunes. Una cosa que ayuda mucho es ver a su papá o a su mamá. Él va a ser como su papá y ella va a ser como su mamá, invariablemente. Pero si los dos convergen en intereses comunes, eso va a estar muy bien. Por ejemplo, los dos quieren una familia pequeña, dos hijos para poderlos educar bien. Los dos quieren tener amistades, tener una casa social de puertas abiertas. Los dos quieren ahorrar y vacaciones. Pugnan por tener alguna mejora económica, por tener un nivel social agradable en relaciones con otros. Entonces sus intereses son comunes y la van a hacer siempre. Y se van a sentir dichosos los dos como pareja porque siempre tienen ideas de cómo compartir sus intereses. Pero por ejemplo, ella quiere ir al mar y él quiere ir a la montaña. A él no le gusta bailar y ella es bailadora, pero bailadora. Ya estuvo que no va a volver a bailar, se va a estar sentada las fiestas. ¿Me das permiso? No, no. Ya se jodió la relación. Ese es un detallito, pero como ese hay mil detalles cotidianos. Y entonces si no hay intereses, como ella quiere dos hijos para educarlos bien, él quiere un equipo de fútbol. Y como él no los va a cargar, no sé. ¿Sí me entienden? Cuando no hay intereses comunes, hay truene dentro del matrimonio. Aun cuando se conserve por siempre, el truene se da dentro del matrimonio. No hablan, vean parejas, vean, de veras, observen. Parejas en lugares públicos, comiendo juntas. No hablan. ¿Han visto eso? A veces ella se aventura a decir algo y él... tienen de qué hablar. Eso es sorprendente. Hacíamos un estudio, unos amigos y yo, para un trabajo, y hablaban de esto. Le dije, pues yo creo que no, porque yo el otro día vi una pareja que hablaba y hablaba y hablaba. Y uno de ellos, volteó, me dijo, eran amantes. Cuando estás con alguien con quien quieres quedar bien, te vuelves, wow, cierto, no es cierto. Pero las parejas de tiempo no se hablan. Excepto en el estado de México, todo fluye, ¿no? Pero además, el de que no se haga, por ejemplo, si ya a mí me gusta hablar y platicar y todo, me ignoran, ¿no? Y eso es también no tener ningún interés. Eso es una macanería. Sí, aparte. Una agresión, más bien. Porque, no sé si sepan que hay tres tipos de agresividad: activa, pasiva y auto. Agresión activa, agresión pasiva y autoagresión. La agresión pasiva es a lo que todos llamamos agresión. Gritos, insultos, golpes, romper cosas, portazos, ¿sí? Pero la agresión pasiva, que es tan dañina como la activa, o más aún, tiene ciertos índices. Por ejemplo, la forma más grave de agresión pasiva que existe es la indiferencia. El mensaje es, tú para mí no vales, eres cero a la izquierda. Lo que tú dices, lo que a ti te interesa, para mí no existe. O sea, la indiferencia es la forma más grave de agredir a un ser humano. Y cuando el otro reclama, si yo no te hago nada, ¿cómo que no me ignoras? ¿Qué chingados estamos haciendo juntos? Así de fácil. O sea, para eso, mejor solo que mal acompañado, ¿sí? Fíjense, ella se va a pasar las fiestas amargada y él también, si no hay intereses comunes. No van a poder hablar jamás de dinero o de sexo, nunca, porque no hay intereses comunes. Ella no le va a poder decir o él a ella, amor mío, cuando me besas y me babeas, pierdo el entusiasmo. ¿No me podrías besar en seco, mi amor? No puede. Es casi imposible que podamos hablar de finanzas. Siempre hay pleito, pero cuando hay intereses comunes tenemos que hablar. La luz cuesta y la comida cuesta y las sillas cuestan y el comedor cuesta y la casa cuesta y somos una pareja que firmamos un contrato. Necesitamos hablar de finanzas. Pues no hablan de finanzas. Yo sí les he dicho siempre, váyanse para bosques para que ustedes hablen. Aquí todo bien, ¿verdad? Intereses comunes. Si yo empiezo a salir con alguien, miren, incluso
Es muy fácil observar el carácter de la otra persona si ves cómo trata a las personas que nos prestan un servicio. Por ejemplo, a la mesera, al muchacho que entrega el carro. Observen cosas así y verán, creo que aquí no es. Porque a ti te va a tratar un día así, exactamente como trata a otros. Un buen día te va a tratar, ahorita porque está quedando bien, pero cuando pase el tiempo te va a tratar como trata a los demás. ¿Sí? O la vez que hace berrinche por cualquier cosa, te va a hacer berrinches por cualquier cosa cuando ya estén juntos y se le haya pasado en la etapa de enamoramiento. De, wow, vamos a hablar un ratito de enamoramiento también. Y el tercer factor para conseguir una buena pareja es química. Química, que es la atracción sexual. La química debe existir. Nosotros tenemos algo que produce nuestras hormonas sexuales llamado feromonas. ¿Todos saben qué son las feromonas? ¿Sí? Se les puede decir también aromas de atracción. ¿Sí? Y todos percibimos a nuestra pareja con la parte media de la nariz. Las feromonas de ella o él atraen a ella o él de manera increíble y eso es lo que crea la química, la atracción sexual. No las ganas, porque muchas veces puedes tener ganas y estar con alguien varias veces, pero sin química, sin atracción sexual, sin la química que es impresionante. Y si no hay química, una vez satisfecho Eros, una vez satisfecho el sexo, pues veremos otra película, hasta mañana. Y vivir con alguien como si fuera tu hermana o tu hermano, no tiene caso, ningún caso. Afortunadamente, mis feromonas no empatan con todo el mundo, ni las feromonas de ustedes, sino solo con ciertas personas. Y por eso, a eso se le llama química. Es el poderoso atracción, ese imán que es la sexualidad de dos, que en el momento en que están juntos se pierden, que en el momento en que están juntos hacen clic y zzz, ¿sí? Y que vamos al cine y si mejor vamos a la casa. ¿Se me explica? O sea, es una química extraordinaria y no siempre se da. Se da la ilusión, se da el enamoramiento, se da el cariño. Pero si no hay química, no te claves ahí. Finalmente se van a dejar. Y si son inteligentes, cada quien va a cubrir sus necesidades por otro lado a la mera hora. Y eso va a crear problemas en la relación pareja, que es el último de nuestros temas de hoy, ¿se acuerdan? Infidelidad. Y entonces tenemos que encontrar que haya química con la persona. De esas veces que ves a la persona y... ¿sí? Todos entienden que, de qué hablo porque ya la tienen, ¿verdad? Por supuesto. Ah, no, algunas están solas todavía, pero busquen química. Eso es importantísimo. ¿Saben que la mayoría de las personas se unen o se casan por química? Sin conocerse, sin tener empatía en ninguno de los tres renglones y sin tener intereses comunes. Una vez cubierta la química, que van a seguir teniendo. ¿Saben que hay gente que es infeliz con su pareja y que maltratan a sus hijos, pero que tienen una relación sexual maravillosa por la química que comparten, pero es lo único que tienen? Y en todo lo demás andan mal y se agreden, o no se hablan, no se friegan, o no pueden llegar a ningún acuerdo, pero en la cama, ¡wow! Es maravilloso. Y hay gente que por no perder eso, se clava ahí. Cuidado con eso. Tenemos que conseguir a alguien que conjunte los tres factores si queremos tener una pareja con la que vamos a pasar el resto de nuestra historia. ¿Quedó clarísimo? ¿Sí? ¿Habían oído hablar de esto? ¿Eh? No. Es importante que lo sepamos. Porque además, no solo les va a servir a ustedes, sino a sus hijos. Enséñenles a sus hijos, si están niños o jóvenes, cómo conseguir una buena pareja, cómo, qué buscar en una pareja, que empate, que haya intereses comunes y que además haya química. Porque a veces es la química lo único que nos atrae. Y pasados 2-3 años, satisfecha la química, empiezan los conflictos. ¿Sí? Hay un factor que debemos eliminar de todo esto. Esto, siempre y cuando esté acompañado de una sola palabra, amor. ¿Sí queda clara la idea?
O sea, esto debe estar englobado por el amor de dos. Y vamos a ver uno de los enemigos puntuales y culturales del amor de dos en pareja, ¿sí? Y se llama enamoramiento. Y hay muchos estudios al respecto. Enamoramiento. Fíjense, el enamoramiento es un fenómeno cuasi patológico. La gente, sobre todo en la juventud, nos preparamos para enamorarnos. Y a veces yo empiezo a ver a alguien y empiezo a pensar en ese alguien y me estoy preparando para enamorarme. El enamoramiento es la descarga de una sustancia en el cerebro que me hace ciego de los defectos de la otra persona y que siento que no puedo vivir sin ella y que no puedo aspirar más que el aire que ella expira. ¿Conocen ese periodo? Desafortunadamente el enamoramiento tiene un periodo de vida de 2 años y una vez terminado ese periodo se termina para siempre. Fíjense lo que pasa en esto. Ella se enamora de él y él se enamora de ella. O puede ocurrir muchas combinaciones. Francesco Alberoni, un sociólogo italiano, tiene un libro que se llama Enamoramiento y Amor. Ojalá lo pudiera conseguir y leer. Enamoramiento y Amor. Francesco, que se escribe Francesco Alberoni. Fíjense, él te hace ver la enorme diferencia entre el amor y el enamoramiento. En los Estados Unidos hay muchos, muchos estudios sobre el enamoramiento. Un amigo mío, un clérigo, unos muchachos fueron a que los casaran y él les preguntó, ¿queremos que usted los case, padre? Le dijeron, ¿por qué se quieren casar? Preguntó él. Y él, el romántico, le contestó, porque estamos enamorados. Entonces él les dijo, entonces no los caso. Pero padre, cuando ustedes vengan y me digan que se aman, los caso. Enamorados, no los caso. Por eso cuando vean a sus hijos enamorados, pídanles que se esperen 2 años. Y verán que después de 2 años van a empezar a tener problemas. Y ya no van a querer tan fácil. Y les voy a explicar por qué. Como nadie nos enseña a amarnos, y como pensamos que el amor es natural, jamás hacemos nada para aprender sobre el amor y la enorme diferencia entre enamoramiento y amor. El enamoramiento es química, únicamente. Es una sustancia en el cerebro que me hace perderme en la otra persona. Pero eso solo dura 2 años. El enamoramiento tiene un porqué, enganchar a dos. Fíjense, vamos a suponer que esta persona no se ama a sí misma, ni esta tampoco, y se enamoran, se enganchan y se casan. Pasados los 2 años, el periodo de enamoramiento, no hay nada, y empieza una guerra por ver quién somete a quién, y no siempre gana el hombre, y empieza una enorme diferencia y pleitos, y aquellos dos que se pensaba que no podían vivir jamás el uno sin el otro, se odian. ¿Han visto parejas jóvenes con un bebé a 3 años de distancia odiarse y hablarse muy feo y maltratarse? ¿Han visto eso? Es un fenómeno recurrente en nuestra sociedad. Las parejas jóvenes que se veían radiantes al día de su matrimonio y que estaban profundamente enamoradas, pero ninguna de las dos sabe amar, se les termina el enamoramiento y no tienen nada, sino 2 seres en conflicto y en rivalidad, y ver quién somete a quién, y va a haber una lucha permanente por quién le demuestra a quién, quién tiene la razón. Es como una guerra sin cuartel. Es espantoso. Pero vamos a suponer que ella sabe amarse a sí misma, y él fue enseñado a amarse a sí mismo de a de veras, y se enamoran y se enganchan. Pasado el periodo de enamoramiento no hay problema, porque ella ama, se ama y él también, y lo que se pueden dar es amor. Eso es invaluable.
aunque ahí se hayan enamorado, pero saben amar, no va a haber ningún conflicto con los años, porque son seres que se saben que el amor tiene su sustento en el respeto total por la persona que amas. Nunca una burla, nunca una descalificación, no desconfianza, sino respeto absoluto por todo lo que ella o él representa en mi vida. Y eso es amor. El amor incluye respeto, aceptación plena del otro. No quiero cambiar a la otra persona. Miren qué lucha en las parejas que no aman, que no se saben amar. El uno la quiere cambiar y ella lo quiere cambiar a él. Y se enredan en luchas titánicas porque, entiéndeme, es que si hicieras, si no hicieras, te lo dije, pero nunca me entiendes, allá tú y tú a la cabeza. Y una lucha estéril por querer cambiar al otro. Porque no te acepto como tú eres. Y en el momento en que no te acepto como tú eres, el mensaje es el siguiente: yo a ti no te amo. Yo amo la ilusión que de ti tengo en la cabeza, pero a ti, el que eres o la que eres, no. Queda la idea. Por eso es de primordial importancia que el ser humano aprenda a amarse a sí mismo. Ese sería un temazazo también. ¿Cómo aprender a amarnos? Lean a Erich Fromm. Fromm con doble M. El arte de amar. Yo pienso que uno de los mejores libros que se han escrito en la historia de la humanidad respecto a esta sola palabra. Y él sostiene una premisa: el amor es un arte. Y para dominar un arte hay que practicar, hay que aprender y luego practicar siempre para que no solo se nos olvide el arte. El amor no es natural. Tú piensas que porque es tu mamá la amas, pero miren, yo hago un taller del perdón. Tengo muchos años haciéndolo y miles de personas lo han tomado. Les voy a decir en qué orden están los resentimientos en nuestra cultura. En primer lugar, contra la mamá. El ser humano tiene más resentimientos con su mamá que con ningún otro ser humano. Esto tiene explicaciones lógicas. En segundo lugar, el papá. Y generalmente por su ausencia. Porque no estuvo, porque no acompañó, porque no guió, porque no aconsejó, porque no educó. En tercer lugar, la pareja. Con la persona que más resentimientos guardamos. En tercer lugar es con nuestra pareja. Y en cuarto lugar, el resto de la familia. Hasta el quinto lugar está la familia política. Pero aquí entran los seres de nuestro corazón con quien más albergamos resentimientos, los seres humanos. ¿Por qué? Por falta de amor. Tú piensas que porque es tu hijo lo amas o porque es tu mamá la amas. Y no es verdad. Si no aprendes a amarte a ti mismo, no podrás amar a nadie. Puedes querer y joder, que es la constante. Puedes querer mucho a alguien y joderte a ese alguien. Vean, quien más daño le hace a los seres humanos son las mamás. Y es lógico, fíjense, desde que abres el ojo a la vida hasta que te vas de casa, y muchas veces cuando ya no está el ching, mastica con la boca cerrada, tiende la cama, siéntate derecho, que te dije, uno, dos, la otra, te cae gorda. A los que les cayó gorda su mamá, por favor. Gracias, Levanten la mano. Si vienen con su mamá también pueden alzar la mano. Eso es bien interesante. El amor es un arte que hay que aprender. No es un sentimiento. El amor es una decisión volitiva. Es decir, es una decisión de mi voluntad. Yo puedo hoy aquí decidir aprender a amarme y a continuación empezar a hacerlo. Y si yo me amo a mí, tengo amor para darte a ti. Y como no es un sentimiento, entonces sí puedo amar a mi prójimo. Si lo acepto, lo respeto, lo admiro, me comunico y lo cuido de mí, estoy amando a los demás. Uno piensa que amar es sentir bonito. Eso se llama cariño. Y es el ingrediente emocional del amor, pero no el amor. Entonces el amor es básico en la relación de una pareja. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo ahí en Piñicuatro. Porque aquí todo bien, ¿verdad? Les enseñaron a amarse a sí mismos. Ahí tienes que no te dejas dormir por las noches,
te enojas con una facilidad sorprendente, entras en conflicto en todas tus relaciones, te duele y no te llevas al médico, te compras zapatos que te aprietan, te llevas a estadios de angustia impresionantes, porque eso lo provoca nuestro pensamiento, no es virus que vuela en el aire, te metes miedos, o sea, no te amas. Y si no te amas, ¿cómo puedes dar lo que no tienes? Y si es una relación de dos, llamada pareja, tienes que aprender a amarte para poder amarle. Si no, va a haber un conflicto de vida siempre. Por eso no me pueden dar 10 parejas felices que ustedes conozcan. Porque no se aman. La gente no sabe amar. Y yo pienso que ese es el gran conflicto humano. Si cada uno de nosotros aprendiera a amarse a sí mismo, se respetaría físicamente, mentalmente y espiritualmente y emocionalmente. Y no ocultaríamos lo que estamos sintiendo, lo hablaríamos. Y si estamos atorados en algo, buscaríamos ayuda profesional por amor a nosotros mismos y saldríamos del hoyo. Pero no, nos quedamos con todas nuestras broncas desde la niñez. ¿Conocen? Pero aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Por eso me gusta venir. Yo soy porque aquí viene la gente. Está haciendo, pues, el ambiente. Sí, ¿verdad? Sí, es una cosa. Quedó clara la idea del amor. No es mi tema, si no me metiera de lleno el tema, pero es básico para tener una relación de pareja. Y si además, fíjense, si yo me amo, estoy en toda disposición, porque lo tengo, de amar a las personas. Entonces puedes tener amor filial, que es amor a tu familia, amor fraterno, al prójimo, a los amigos, amor erótico, como lo llama Fromm, que es el amor a la pareja, ¿sí? Amor a ti mismo, debe empezar por ti mismo, y el amor a tu Dios. Y entonces Fromm habla de las diferentes formas de amar a otros seres humanos. Y si tú te amas a ti, estás en condiciones del amor fraterno, del amor filial, del amor erótico y del amor a Dios. Si no, no puedes hacerlo porque no lo tienes. ¿Queda la idea? Esto es esencial en la relación de una pareja. Vamos a suponer que ustedes descubren que no lo tienen. Lo pueden construir. Pero para ello tienen que ser los dos, porque la pareja son dos. No es tú y yo distintos. Somos dos en connivencia. Somos dos en proyecto de vida. De hecho, eso debemos tener, un proyecto de vida. El matrimonio es un contrato para hacer proyectos de vida juntos, no sometimientos, no impedimentos, no agresiones, sino para tener una sociedad en la que nosotros tengamos un chorro de cosas que dar a los demás. ¿Queda la idea? Ahorita vamos a mencionar algo. Entonces quedó cómo conseguir una pareja óptima. Y lo importante para estar con alguien es amarle. Pero eso debe empezar por mí. Me amo a mí, te puedo amar a ti porque tengo los elementos del amor. Y evitar siempre el enamoramiento. Puede ser que estando solos nos volvamos a enamorar. Pero entonces dense 2 años de plazo. Y esperen a ver si es enamoramiento o si realmente es amor, ¿sí? Porque el clinch del enamoramiento es perderse, ¿eh? Miren, los enamorados se olvidan de todos y todo el mundo le cae gordo, menos el objeto de su enamoramiento. Y están 3 horas juntos babeando y llegan a la casa y se hablan otras 3 horas. ¿Sí? Está enojada mi mamá porque no cuelgo y ya quieren que cuelgue, pero es que ellos no nos entienden nada más. ¿Y qué haces, mi amor? Me quito el calcetín izquierdo y tú nada. Puras pendejadas. El enamoramiento es así. Es maravilloso, pero es efímero. Cuidado con eso. Es muy probable que algunos de ustedes identifiquen que se casaron por enamoramiento y no por amor, ¿sí? Y que por eso tengamos dificultades de relación, porque me caes gordo, me caes gorda, y como masticas. Todos los seres humanos tenemos mañas. Todos. Si hay amor, se soporta todo. Si solo hay enamoramiento, cuando empiezas a descubrir las mañas del amor, ¿cómo le aprieta la pasta, cabrón? ¿Cómo le limpia? Y deja todo el lavabo cochino. ¿Y cómo se va despistiendo en cachitos? Y cómo bruja al masticar. Y la roncada. ¿Ves?
todos tenemos cosas. Y los pedos, todos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Si nos amamos, eso es pecado minuta. No hay ningún problema. Pero si solo estamos enamorados, cuando se desaparezca el enamoramiento, todo eso nos va a molestar, porque no amo a la persona que tú eres, sino la ilusión que de ti tenía. ¿Quedó? Ahora fíjense, ¿cómo conservar una relación de pareja en forma óptima? Os voy a remitir a un hombre increíble llamado Walter Rizzo. ¿Han leído a Walter Rizzo? Sí. Walter Rizzo es un italo-colombiano. Él nació en Italia, pero fue criado en Colombia. Él es un psicólogo que dedicó muchos años de su vida a la relación de pareja, al estudio y la profundización y cómo poder ayudar a las parejas a tener una relación óptima, buena, de calidad, en equilibrio. Él escribe un libro que les puede ayudar muchísimo. Más bien dos les doy de él, que son buenísimos. Uno se llama Ama y no sufras, de Walter Rizzo, Rizzo con S. Y el otro se llama Amar o Depender. Muchas veces lo que tenemos es una sociedad de dependencia mutua. Yo te mantengo y tú me haces todo lo que necesito para existir. Me das de comer, me lavas los calzones, hacemos el amor, no te quiero, te rechazo, pero te mantengo, y si no te gusta, la puerta está muy ancha porque es mi casa. O sea, no es cierto que estoy contigo, no es cierto que somos una pareja, pero eso es muy cultural nuestro. Ella va a depender de mí económicamente el resto de la vida, y yo voy a depender hasta para que me dé un trapo para limpiar los zapatos, calcetines, calzones, papel, si no hay papel en el baño, porque ni siquiera sabe poner un rollo de papel el güey. ¿Conocen a alguien así? Es impresionante. Y entonces lo que tienen es una dependencia el uno del otro, pero no amor. Lean Amar y Depender, les va a sorprender la enorme diferencia entre amar y depender a una persona. Todo tiene que ver con la relación pareja, ¿ok? Walter Rizzo habla de tres factores que pueden hacer de la relación pareja una constante de equilibrio, de buena relación. No exenta de problemas, pero acuérdense que los problemas son la sal y la pimienta de la vida. Porque no los genero yo, no los genera tú, vienen con el paquete, y de nuestra habilidad de enfrentarlos y resolverlos va a hacer que siempre vivamos en equilibrio. Fíjense, él menciona tres factores que pueden hacer que la pareja perdure para siempre. Dos, filia, y ágape. Tres palabras griegas interesantísimas, fíjense. Eros es el sexo en la pareja. Sexo en la pareja. Filia es la amistad en la pareja. Las parejas deberían ser los mejores amigos. Sin embargo, nuestra cultura anatemiza eso. No puede ser tu amigo, tu pareja. Claro que puede ser tu amigo. La mejor amiga, el mejor amigo, deberían ser. Y ágape es igual a la ternura en la pareja. Si una pareja sostiene estos tres factores durante todo el tiempo de su relación, el resultado va a ser equilibrio psicológico en la relación, y eso va a valer la pena. Fíjense, Eros al principio de la relación impera, pero una vez que Eros se calma y se sosiega, desciende, pero nunca debe desaparecer, nunca, aunque estén viejillos. En nuestra cultura no se permite a la gente adulta mayor tener sexo. Nos consideran asexuados.
Pero la libido nace con nosotros, la libido es la potencia sexual del cuerpo, nace con nosotros, crece con nosotros y solo desaparece cuando el cuerpo muere. O sea que toda nuestra historia tenemos necesidades sexuales. Descienden con los años, ya no son tan demandantes, pero existen permanentemente. Así es de que nadie les venga con el cuento de que ya no siento nada al hacerlo contigo. Eso es por resentimientos que ella tiene con él o él tiene con ella, y por eso, pero si le pongo a Brad Pitt o a la cualquiera que quiera el desnudo, claro que puede. La cuestión es que sexo nunca debe desaparecer de la relación pareja. Disminuye en intensidad y con los años puede crecer en calidad. Ya no hay peligros, entonces la calidad aumenta, la ternura aumenta y el goce aumenta. Y entonces se puede hacer y deshacer el amor. Cuando hablemos de sexualidad les hablo un poquito más de ello. En cambio la amistad, filia, fíjense, ninguno de los tres factores es más importante que el otro. Los tres son igual de importantes y uno no puede eliminar a los otros. Tienen que conjuntarse los tres de manera permanente. Filia es la amistad en la pareja. Es donde se construye la vida, dos construyendo un plan de vida. La mayoría de las parejas no tiene planes de vida. No nos enseñan a planear nuestra historia de vida. Y deberíamos aprender a planear nuestra vida y sobre todo nuestra vida en pareja. ¿Cuántos hijos queremos? Entra en filia. La casa y la construcción de la casa, el amueblar la casa, la ubicación de la casa, todo entra en filia. Somos dos en una sociedad que nos vamos a poner de acuerdo con esta amistad maravillosa para poder tomar decisiones juntos cómo vamos a vivir las amistades, la cuenta del banco, las vacaciones, las visitas a ambas casas de nuestras familias. Todo se arregla y se construye en filia. Si una pareja hay sometimiento y ella no puede hacer nada que él no autorice, no hay una pareja. Hay un jefe y su secretaria jodida. ¿Sí? No es una pareja. Es un sometimiento terrible. Y eso se da mucho allá en Piñícuaro. Les cuento algo. Durante muchos años en mis charlas decía Chiconcuaca, allá en Chiconcuaca. Pero hace unos 5 años fueron un ciento de personas de Chiconcuaca a una charla mía en Texcoco. Y me dijeron que aunque hablara mal de ellas me querían. Y me regalaron un suéter de Chiconcuaca. Entonces les prometí públicamente que jamás volvería a ser Chiconcuaca. Y me quedé sin pueblo jodido. La siguiente semana fui a Moroleón, Guanajuato. Y saben, había un letrero que decía Piñícuaro, hasta me costó aprenderme el nombre. Y pregunté qué es Piñícuaro. Es un pueblito aquí adelante donde no hay nada, ¿sabes? Nada, ni grupos, nada, no hay nada. Ah, pues ya hizo. 5 años diciendo allá en Piñícuaro. Pero este fin de semana fui a Moroleón. Y fueron 2 personas de Piñícuaro a escucharme. Y cuando yo empecé a decir Piñícuaro, alguien me dijo, aquí hay personas de Piñícuaro. Voy a tener que cambiar de pueblo jodido otra vez. Ando buscando algo. Pero, ¿qué creen? Que el sábado, sobraba una hora después de la comida, me dijeron, ¿quieres ir a Piñícuaro? Pues sí me gustaría saber de quién estoy hablando mal. Mira qué bonito pueblo, chiquititito. Como una calle para allá y otra para acá, y así, así ya. Tiene un ojo de agua maravilloso y está limpio, 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 limpio. Sin nadie en la calle. Las únicas gentes que estaban en la calle eran hombres bebiendo cerveza. Qué raro nuestro país, ¿verdad? Así es la vida. Y entonces, como que ando en dificultades para decir otra vez Piñícuaro, voy a hacer que voy a seguir hablando otro pueblo. Fíjense, entonces filia, en filia se construye la vida. La educación de los hijos, nuestras actividades sociales, nuestras tradiciones, nuestras fiestas. No te voy a imponer yo que tenemos que ir a cenar a casa de mi mamá porque así ha sido siempre. No, no, no. ¿Dónde vamos a pasar nuestra Navidad? Yo no soy harina de ese costal ni tú de aquel otro. Hemos formado un nuevo costal. ¿Qué te parece? Y miren las parejas, un año aquí y el otro allá. ¿Y por qué?
Porque el año aquí en nuestra casa, con nuestro árbol, y luego cuando vengan los hijos con el hijo. Y mañana vamos a tragar en el regaletado de ambos lados. Eso está bien. Pero ¿por qué a fuerza donde tú quieres? No sé si han conocido alguna pareja que le impone a su pareja y no escucha macho y a huevo. Y si es el último año que nos vive, y ya van 30 y la señora no se muere. Los hijos crecen, ya no les gusta ir para allá, no tienen festividades propias, siempre están de animados, pero eso es tan arraigado en una cultura tan enferma como la nuestra. Entonces la pareja no es pareja, uno impone lo que hay que hacer, no hay filia. ¿Sí me explicó? No funciona. Ella guarda resentimientos, o él, dependiendo de quién sea, y le choca, no le gusta cómo lo maltratan allá, hay competencia entre las concuñas, mis hijos van a la salle, te esmeras por dar un regalo del intercambio de regalos para las pinches pantuflas de oferta en la comercial que te dan a ti, y ahí vienes en la madrugada con aquello que ni te gusta que hace su suegra. Mal, ¿por qué? ¿Por qué uno debe imponer a otro? Porque mejor no tener una amistad en la que se pongan mutuamente de acuerdo y no tener por qué forzarnos a hacer cosas que no nos gusta. Pero si se forza, se enojan. ¿Qué se enojen? Ese es el problema de la otra familia. Yo ya no soy arena de secuestrar. Además, vamos a ir mañana al recalentado. Y a lo mejor hasta nos tienen regalo y nosotros llevamos alguno. Pero porque ha de ser a fuerza como tú quieres. ¿Sí? Y no como los dos. Porque la pareja somos dos. No que es uno, somos dos. Y a veces es para lo que me conviene. Y para lo que no, yo mando. No sé si explico. Bueno, pero ustedes nunca han visto eso, ¿verdad? Qué alegría estar de verdad con ustedes. Y ágape es la ternura en la pareja. El si te pasara algo, me muero. El si te enfermas, corro al médico contigo. El si te necesitas algo, yo estoy aquí para brindarte. Fíjense, esto crea una trinidad psicológica perfecta en la pareja. Veamos por qué. El sexo es el yo que me satisfago en ti. Nunca terminas de ser tú. Es el yo que me satisfago en ti. La amistad o el filia es el nosotros que construimos juntos la vida. Y el ágape, la ternura, es el tú descarnado que me importa, por quien daría todo y por quien moriría, con quien quiero estar a su lado siempre, con quien me ilusiono y siempre proyecto. Entonces fíjense, es yo, nosotros, tú. Yo en cuanto al sexo concupiscente de Eros, que se satisface el uno del otro, y nosotros que construimos juntos la vida en el filia. Y el tú que me importas, el tú descarnado, maravilloso, que escogí para compartir mi vida. ¿Queda la idea? Y eso crea una trinidad psicológica perfecta y equilibrada en una relación de pareja. ¿Quedó? Ellos forman, al hacer un contrato matrimonial, algo que se llama una familia. ¿Sí? Lo que nunca entendemos es que cuando yo tengo a mi pareja y nos casamos, mi familia original ya no es mi familia. Y ella no entiende que su familia original ya no es su familia. Que nosotros dos estamos fundando una nueva familia. Esta es, de hoy en adelante, nuestra familia creada por nosotros. ¿Sí? Podremos tener relación con tu familia y con mi familia con la frecuencia que queramos y en la que nos pongamos de acuerdo en filia, pero no te voy a exponer a mi familia ni tú me vas a exponer a mi familia. No nos vamos a obligar ni ellos van a intervenir en nuestros asuntos, como nosotros tampoco intervendremos en los de ellos. Hemos fundado una nueva familia, los encontraremos en el gozo de disfrutarlos, y nada más, como sucede en el reino animal. En el momento en que el adulto joven se vuelve adulto, lo echan de la manada o del nido y forman su nueva familia,
pero no viene a las Navidades el otro, ¿eh? Ya no, no. Ya es harina de otro costal, formó su propia manada, su propio nido. ¿Sí explico? Si nosotros siguiéramos a la naturaleza, no sería lo bien. Pero réquete bien, porque es algo natural. Entonces, saliste de esa familia y ella de esta, formaste una nueva y esta es la nueva familia. Ahora incluso podemos hacer acuerdos. Tú vas a tu familia y la visitas y yo voy y visito a mi familia. Así no te expongo a sus críticas de todas las cosas. Porque a veces se andan, ¿y le gustan los frijoles así guisados? Y además él quiere que ella guise como su papá, pues se hubiera casado con la mamá. No, 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 mejor hacemos comida fusión. Nueva comida, lo que tú te gusta y lo que a mí me gusta, y hacemos un nuevo tipo de comida. Estamos juntos, somos dos, somos una pareja creando una nueva familia. Yo doy una charla que me gusta mucho que se llama Familia Funcional, Familia Disfuncional. Tiene otro sentido porque vemos en 10 puntos la diferencia entre lo que es funcional y lo que es disfuncional. Y ahí entra muchísimo el cómo se meten unos con otros las familias, ¿qué opinan? Y él todavía manda dinero a la mamá. ¿Pero por qué? Si aquí tenemos tantas necesidades, ¿por qué mandas nuestro dinero de la familia nueva que hemos formado a otra familia que ya está formada? Es mi madre y conoce primero madre que mujer. No, esas son pendejadas. ¿Sí? Eso ni lo pronuncie, son verdaderas pendejadas, porque son dos cosas totalmente distintas. Yo decidí formar una nueva familia contigo. Tú eres mi familia. Okay. ¿Qué era la idea? Pero si ayudas a tus padres, serás bendecido. Dicen. Mira, ojalá que tuviéramos la cultura que tienen los sajones. Ellos trabajan toda su vida para su vejez y no son carga para los hijos, nunca. Nuestra cultura, que es una cultura muy enferma, jamás prevenimos para nuestra vejez y somos carga para los hijos. Y entonces eso crea conflictos en las nuevas familias formadas por los hijos. Porque entonces hay pleito en la pareja porque mi mamá, tu mamá, la suegra y el papá, y ahora, ¿quién lo cuida? Pues tú lo vas a cuidar, yo tengo que trabajar, pero no es mi responsabilidad. Págale un asilo, ¿quieres que lo abandone? Lo ideal sería ponerlos en un sitio y entre todos ayudar a pagar. Eso sí, están en lugares maravillosos, cuidados, con médicos, enfermeras, pero nos parece abandono. No, si vas a visitarlos y se les das todo amor, al contrario, le estás haciendo un enorme favor. Pero no tenemos esa cultura, deberíamos empezar a. Por ejemplo, nosotros podemos empezar a guardar para nuestra vejez. ¿Alguien conoce a Jijic? A Jijic. Jalisco. Jalisco, sí. Es un pueblo que está en la ribera del lago de Chapala. Es un pueblo maravilloso. Está lleno de galerías de arte, de buena comida, comida gourmet. Tú entras a ese pueblo por la carretera que viene de Guadalajara, y hay árboles gigantescos que hacen un túnel para entrar al pueblo. De este lado están los bancos, los restaurantes, todo, que pocas veces ves en un pueblo. Y de este lado los cotos con mansiones inmensas. Ese pueblo está poblado por gringos viejos que trabajaron toda su vida para su vejez, y los ves deambular por todo el pueblo. Tiene negocios y hay muchas galerías de arte. Yo desayuno en un restaurante cada año donde desayunan ellos. Muchas veces soy el único mexicano y todos ellos son gringos. Y les encanta estar ahí con sus perros y todo. Y sus hijos no están, mamá, ¿cómo amaneciste? ¿Quieres que te lleve eso? Los hijos están en Estados Unidos haciendo su propia vida y guardando su propio dinero para cuando sean viejos. Y ellos no están, hijo, ¿necesitas algo? ¿Cómo te fue? Si quieres venirte a la casa, así que no. Ellos, cada quien vive su vida. Ya se criaron, ya se tuvieron, ya se fueron. Y ellos no necesitan a nadie para vivir. Crearon su propio patrimonio y son ricos en la vejez y pueden comprar casas preciosas y tener negocios y no necesitan nada. Se ven en Thanksgiving. Es la única ocasión en que toda la familia se junta. Es una fecha la más importante para los gringos. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, que celebran el nacimiento de su nación. Y entonces es cuando se juntan, se ven. Lo demás no, cada quien es un adulto responsable de sí mismo.
Yo no soy responsable de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis hermanos. Yo soy responsable de mí y de mantener una buena relación de pareja. Pero eso a nosotros nos parece hasta frío y aberrante. Y miren que funciona mucho mejor que nosotros, pero muchísimo mejor que nosotros. Y eso es impresionante. Deberíamos comprar algunas cositas. ¿Sí? Sé que a algunos de ustedes les va a chocar que yo diga esto por el tipo de pensamiento cultural que tenemos, pero razónenlo un poco más y verán que es muchísimo mejor aquello que lo que nosotros tenemos. Se carga, van a cumplir 50 años de casados en México y él no se acuestan juntos, no se hablan, se han peleado toda la vida, él ha mojado su broche en otro lado, ella lo odia, pero lo sirve religiosamente. Sí. Y él la mantiene religiosamente, pero no se habla. Y los hijos andan emocionados porque los 50 años, mis papás, y ella les dice, hijos, no gasten, yo no me quiero volver a casar con tu padre. Bueno, a mí no me tengo que dejar de ser papá, yo no quiero volver a... Tu madre está loca. Pero el día del festejo están súper guapos, súper bien vestidos, y se vuelven a casar. Y se toman la foto. Y se toman una foto y aparece en la revista del pueblo como ejemplo de pareja. Y digo, si supieran... Y cuando los vuelves a ver, no se acuestan juntos, no se hablan, ella lo sigue sirviendo y él la sigue manteniendo y se odian. ¿Han visto esto alguna vez cuando han ido para ver un cuerpo? Es grave. El otro día lo platiqué y había dos familias que habían pasado exactamente por lo que yo estaba diciendo. Se reían, qué raro, gusto. Digo, ¿qué pasó? Dices que estás escribiendo detrás también. Pero pues allá en Piñico. Aquí todo bien, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ahora, la palabra familia. Núcleo que cubre todas tus necesidades. Cuando describo la palabra familia me dan ganas de ponerme a llorar, porque entonces yo no tuve una familia. Yo tuve un grupo de personas conviviendo juntos, destruyéndose. Esa fue mi casa. En mi casa no se valía tocar. Te podías abrazar el 24 de diciembre, rapidito, y hasta el año que entra. Se vivía entre secretos y mentiras, no podías preguntar. So pena de que te trataran muy mal. Te golpearon, te desacreditaron, te exhibieron, te amenazaron, y si protestabas te decían, si no te gusta, la puerta está muy ancha. Los que vivieron en casa de puerta ancha, por favor. Wow. ¿Qué aprendí? A vivir mal. Y saben que eso lo voy a eternizar porque es como aprendí a vivir, pero que todo eso se puede revertir. Yo soy un ejemplo de que sí se puede cambiar y revertir la vida si tienes mayores y mejores conocimientos, pero sobre todo si estás dispuesto, porque si no estás dispuesto a salir de tu zona de confort, siempre vas a vivir mal pensando que estás bien, haciéndote infeliz y a los que te rodean. Y yo creo que eso no se vaya, no si somos inteligentes. ¿Queda? Ahora fíjense, la pareja, para sostenerse, darse amor, tener una sexualidad profunda, pero sobre todo para planear la vida juntos. Una pareja debe tener un plan de vida juntos. Y podemos discutirlo y hablarlo, y yo muestro mis cartas, tú las tuyas, y eso se llama negociar. Y la base de la negociación es una buena comunicación. Y además el objeto de la negociación es ganar, ganar. Los dos ganamos. No yo gano, tú pierdes. Sino los dos ofertamos, discutimos y acordamos juntos. Entonces tú ganas, yo gano. Los dos ganamos. Ese es el quid de una negociación. Eso es filia, en esencia. Aprender a negociar. Pero fíjense que hay un grave conflicto con la comunicación humana en nuestra cultura. Como tampoco nos interesa aprender sobre comunicación, es muy común que cuando nosotros hablamos, lo hagamos y usemos la palabra hablada, lo hagamos para hacerles manita de puerco a los demás y que hagan lo que yo creo que es correcto o lo que creo que deben hacer. ¿Saben que la mayoría de la gente al hablar le da instrucciones de cómo vivir a los demás? ¿Deberías? ¿No deberías? Si hicieras, si no hicieras, te lo dije. ¿Conocen esas frases? ¿Las han usado? Sí. Es que te lo dije, pero como no entiendes. Es que debería ser así, acuérdate, te lo dije. Y entonces,
Tu insistencia al hablar no es comunicarte, sino controlar la vida de otros. ¿Y si vino hoy? Sí. ¿Sí vino hoy? Sí. Más bien debía preguntar primero, ¿verdad? Sí. Pero sí sé que vino hoy. Sí. Otro gran conflicto con la comunicación verbal es hablarte mal de ti en tu cara. Y eso se da mucho a nivel pareja. Él le habla a ella mal de ella y ella le responde hablándole mal de él en su cara. Y eso no es comunicación, eso es batalla campal, eso es guerra. ¿Y saben que un matrimonio puede vivir toda su vida en guerra? Porque te lo dije, pero como nunca me entiendes, siempre ha de ser lo mismo contigo. ¿De quién estoy hablando mal? De la otra persona y en su cara. Es que dijiste y como siempre, no cumpliste. Es que te lo dije, pero no sé cómo te lo debo decir. Porque no me entiendes, siempre ha de ser lo mismo. Y entonces estás acusando, demandando, agrediendo a la otra persona con la palabra hablada. ¿Qué hace la otra persona? Se hermetiza o se pone los guantes y se defiende y te habla mal de ti. Y tú, acuérdate de la vez pasada en que dijiste y actual estoy esperando y nunca llego. ¿Por qué? Pero no estamos hablando de eso. Sí, cuando te conviene. Y entonces hay guerra en vez de comunicación. Y para que la relación de pareja perdure en buenas condiciones, tenemos que aprender a negociar y tenemos que aprender a hablarnos el uno del otro. Yo no te voy a hablar de ti, te voy a hablar de mí. Aprendan a hablar de ustedes. Vale la pena. No te conozco. No sé qué piensas. No sé qué sientes. No sé qué anhelas. No sé qué te gusta ni qué te disgusta. No sé nada de ti porque jamás hablas de ti. La verdadera comunicación, la comunicación asertiva, es cuando yo te digo qué pienso, qué siento, qué ofrezco, qué anhelo, qué necesito, qué no me gusta, qué me encantaría, y tú te sabes, porque entonces me comunico contigo, y tú sabes mi posición, mi necesidad, mi anhelo, mi gusto, mi disgusto, mi pensamiento y mi sentimiento. El ser humano, y sobre todo el hombre, jamás expresa sus pensamientos y menos sus sentimientos. Somos como ostras. ¿Qué tienen? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos somos vulnerables y todos pensamos y todos sentimos y todos necesitamos y anhelamos y tenemos proyectos de vida y podemos ofrecer cosas, pero lo que hacemos es chocar. En vez de comunicarnos, chocar. Una buena pareja se sienta y habla, negocia. Una buena pareja, cada uno habla de sí mismo y de lo que propone, lo que necesita, lo que desea, lo que anhela, lo que piensa y lo que siente. Al principio es bien difícil tomar este rumbo, pero cuando te empiezas a acostumbrar, fíjense, lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a ponernos los guantes y luchar, y yo no tengo guantes ahora, no voy a luchar, te voy a hablar de mí, no te voy a hablar de ti. Entonces el otro empieza a guardar sus cuernos de chivo, sus bombas, no, Rafita, porque no me estás agrediendo, las piedras que te iban a traer y las bombas molotov las has hecho por allá, porque tú me estás hablando de ti, no me estás hablando de mí. Alguien de pura casualidad acaba de descubrir que cuando habla con los demás les habla mal de ellos en su cara, por favor, los que acaban de descubrir. Podemos cambiar eso. De hoy en adelante te puedo hablar de mí. Nunca más de ustedes, siempre de mí. ¿Qué pienso, qué siento, qué aprendí, qué necesito, qué ofrezco, qué anhelo, qué no me gusta, qué me gustaría? Tú me vas a saber todo. Si tú me amas, cambiarás tu actitud. Porque ahora sabes quién soy, sabes qué necesito, sabes qué propongo, sabes qué siento, sabes qué pienso, pero no hablamos de eso. Hablamos para controlar y para agredir a los demás. Para eso usamos el lenguaje verbal. Tenemos que cambiar eso también. Eso sería otro tema, sobre la comunicación asertiva. Y ven cómo todo tiene que ver con todo. Porque si vivo contigo toda mi vida y no nos hablamos,
Y tú me agredes cada vez que abres la boca y yo me hermetizo o te agrego en respuesta, pues vamos a tronar. O vamos a vivir tronados siempre, pero nuestros miedos y nuestros prejuicios y las familias y los intereses creados nos van a impedir romper algo que está roto de siempre. Cuidado con eso. Fíjense. Otra labor importante de la familia, de la pareja, es la educación de los hijos. ¿Para qué educar hijos? Eso es una cuestión que conlleva dos responsabilidades muy importantes: autoridad y responsabilidad mutuas. Cada cónyuge tiene autoridad y responsabilidad sobre los hijos, pero no uno tiene más que el otro. Sin embargo, vuelvo a nuestra cultura enferma. En nuestra cultura, quien educa es la mamá. Con el cuento que el papá trabaja, no educa. Y llega y ve tele o mienta madres, pero no educa. Y debería ser equilibrado la autoridad y la responsabilidad para la educación de los hijos. Y sacar tiempos de calidad para educar hijos. ¿Para qué educar hijos? Esta gran responsabilidad de los padres es importante. Para el futuro. Vuelvo a la vida animal, al reino que ustedes y yo pertenecemos. ¿Cierto? Nosotros pertenecemos al reino animal. Si copiáramos a los animales, nos iría requete bien. Fíjense, los animales preparan a sus hijos para el futuro. Cuando todavía no pueden proporcionarse su alimento, los alimentan, los protegen, los cuidan, marcan territorio, crean una guarida y si olfatean peligro, los protegen. ¿Han visto eso? Es impresionante. Cuando empiezan a crecer, los enseñan a cazar. ¿Han visto eso? Ya no les dan de comer, les ayudan a proporcionarse su propio alimento y tienen que trabajar para conseguirlo. Y entonces los animales se van habilitando para no necesitar a sus padres. Para eso es la educación. Para crear hijos que puedan volar libres en el momento en que sean adultos jóvenes y que no nos necesiten para nada. Hay que educar a los hijos para el futuro en cuatro cosas. ¿Vale? El trabajo, la sexualidad, la sociabilidad y la creatividad. Si tú educas a tus hijos para esas cuatro cosas, los habilitas para vivir en el mundo sin necesitarte. Fíjense, en nuestra cultura, vuelvo, no educamos a los hijos para el trabajo. Como a nosotros no nos fue tan bien, nos esforzamos porque a ellos no les falte nada. Adultos jóvenes viviendo gratis en las casas de los padres. ¿Han visto ese fenómeno que crece día con día? Adultos jóvenes, inútiles, incapacitados para vivir. No los enseñaron a trabajar. Vuelvo a las culturas sajones, nórdicas sobre todo. Los niños trabajan en vacaciones, reparten periódicos, venden limonadas, son cerillos en las grandes tiendas, venden árboles de Navidad. ¿Han visto eso? Y no lo hacen por dinero, no lo hacen por necesidad. Los papás los enseñan que si quieren cosas, ellos se las van a proporcionar y van a trabajar en las vacaciones. Pero además los habilitan para muchas otras cosas. Los veranos para los niños son de campamento. Y aprenden a nadar, a armar una tienda de campaña, a pescar, a freír un pescado, a comer, a rapelear, un montón de cosas, hacer queroseno y lámparas, aprenden. Si no es un hijo, en nuestra cultura lo invitan a un campamento, no lo dejamos porque lo van a violar. ¿Cierto o no es cierto? Y finalmente, no habilitamos a nuestros hijos para nada. Fíjense, yo no sé nadar, no sé manejar un auto, no sé andar en una bicicleta. Yo soy un niño que tiene que trabajar porque en su casa no hay que comer y tiene que trabajar desde niño para que sus hermanos coman y para habilitar a sus hermanos a que sepan hacer todo, pero yo no sé hacer nada porque hubo trastocación de roles en mi familia y mi papá estaba borracho siempre y ausente y entonces ¿quién tiene que? El siguiente hombre en la casa, un niño,
de 11 años. ¿Es justo? No. ¿Es correcto? No. Sin embargo, en las circunstancias ya había que hacer, ni hablar. Pero no fui enseñado para el futuro, no fui educado, fui impuesto y trastocado. Me hicieron un gran daño convirtiéndome en el hijo parental de una familia enferma. Pero un gran daño. Miren, qué difícil quitar eso, no ser papá de mis hermanos, ni cónyuge suplente de mi mamá. Y eso se da tanto en nuestra cultura. El hijo mayor, la hija mayor, arreglando los asuntos de la mamá y del papá, o de los hermanos. Muy grave. Eso se llama trastocación de roles. Y en ciencia, el hijo que le hacen hecho se llama hijo parental. Yo fui un hijo parental. ¿Alguien de aquí fue hijo parental? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Sí? Y trastoca tu desarrollo natural y no te habilita para la vida, porque termina siendo siempre el eje de toda una familia o vida que acude a ti para que le arregle sus asuntos. ¿Sigues arreglando asuntos? No, ya. Felicidades. Fíjense. Trabajo. Tienes todo lo que necesitas, mi amor, mi hijo queridísimo, para tu desarrollo personal. Pero, ¿güey? Ese te lo ganas tú trabajando en vacaciones. Para que tú sepas lo que cuestan las cosas y las puedas apreciar, y para que nunca te falte dinero el resto de tu vida. ¿Qué quieres? iPhone X, mi amor. Todas las vacaciones y todo lo que ganas lo puedes invertir en tu iPhone X. Yo tengo la responsabilidad y la autoridad de darte todo para tu desarrollo. Techo, comida, sustento, que incluye la ropa, el estudio, la escuela, el traslado, pero no lujos. Si tú quieres lujos, mi amor, tú trabajas en tus vacaciones y te los proporcionas. Y ellos aprenden el valor de las cosas y es, nunca se les van a cerrar las puertas. ¿Cuántas mujeres viven tan mal con sus pésimos maridos porque no saben hacer nada y porque no tienen a dónde ir? Eso es gravísimo. Si las hubieran habilitado, niñas y niños, para el trabajo, no tendría ningún problema. Y si aquí no hay, con permiso, y me pongo a chambear y salgo adelante. Pero no se educan para eso. Vean cuánta gente adulta, mayor ya con familia, y la familia original ayudándoles porque nunca salen adelante. No fueron habilitados para el trabajo. Primer punto, para educar hijos, para el trabajo. Segundo punto, los educaron para trabajar. No. Segundo punto, para la sexualidad. Aquí voy a hacer un reto interesante porque sé que va a salir súper positivo. ¿Podrían levantar la mano aquellos de ustedes que fueron educados correctamente en su hogar original sobre sexualidad humana? Nadie alzó la mano. Ninguno de los seres que estamos aquí hoy nos dieron educación sexual. Si tú educas a tus hijos desde los 4 años en su sexualidad, entonces ellos van a crecer conscientes de la maravilla que es su cuerpo sexual y tendrán formas de elegir correctamente qué les conviene y qué no les conviene en su vida. Porque saben los peligros, los riesgos, sus derechos, etc. Pero los padres de nuestro país no saben educar. No educan ni para el trabajo, ni para la sexualidad. Y es parte de lo que es una familia y lo que es la responsabilidad y la autoridad de una pareja para con los hijos. Aparte de dar seguridad, manutención, unidad a la familia y a la pareja, educar a los hijos para la sexualidad. Pero ¿cómo los educo para la sexualidad si yo estoy peor? Aquí todo bien, ¿no? Ahorita vemos cuando yo les diga algunas palabras sobre sexualidad humana y verán que todos lo saben. ¿Vale? Ahora fíjense, otro renglón para el que educar, para la sociabilidad. Los hijos, toda su van a estar con gente. Si no los dejas ir, si no los dejas salir,
si les metes laboratorio de ideas negativas en la cabeza, se van a volver antisociales. Pero si les permites contactos sociales, si tú mismo tienes amigos, si recibes en casa, si haces cenas, si les permites a los amigos venir a casa, si los dejas ir a dormir con sus amigos con el ojo avisor de la otra mamá, ¿sí me explico? O sea, si los educas para la sociabilidad, ellos van a estar bien el resto de su historia y no se les va a cerrar el mundo. Van a tener amigos, conexiones, van a pertenecer a grupos sociales porque los educaron así en su casa. Yo crecí en el castillo de la pureza. En mi casa no podía entrar nadie nunca y no podríamos traer a nadie desconocido a casa. Y mi papá no nos permitió ni siquiera los cumpleaños festejar. So pena de que lo vieran borracho. Entonces vivimos aislados socialmente. Cuando en una familia la interacción es muy reducida, solo los elementos de esa familia, esos seres se vuelven profundamente antisociales. Y no, a los hijos en nuestra cultura les prohíbes todo. No vas, no vas, no vas. ¿Quién es ese güey? ¿Dónde lo conociste? No vas, no vas. Mamá, que se puede abrir. No, 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 aquí no me traes a nunca. No, 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 no. ¿Conocen mi casa? Los que crecieron en el castillo de la pobreza, por favor. Y entonces destruyes la parte importante de relación humana. El ser humano es un ser social y va a vivir siempre en su trabajo, en su escuela, en su iglesia, en su cuadra, en su casa con gente, pero no sabe departir con gente. Ya lo jodiste para siempre. Le va a costar un trabajo enorme aprender a sociabilizar. Yo tuve que aprender a sociabilizar. Yo era un solitario y hoy tengo amigos en todo el mundo y eso me gusta mucho porque fueron muchos esfuerzos por socializar, por entrar en contacto. La gente es maravillosa. No es cierto que me van a hacer daño. Sí hay gente mala, pero son las más poquititas. Yo les puedo dar con los dedos de una mano contar la gente mala que yo he conocido en mi vida. Y miren que tengo 72. Y me sobran dedos. La gente puede estar muy equivocada. Puede estar neurótica, codependiente, pero no es mala. ¿Sí explico? Somos gente buena, equivocada. Somos gente no bien educada. Pero eso no implica que somos malos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a socializar. Eso cuesta mucho trabajo en la adultez. Pero si tienen fiestas infantiles, si los llevas a otras fiestas, si van de vacaciones, si les permites relacionarse con otros seres a tu ojo avisor, entonces ellos aprenden a sociabilizar y no se les va a cerrar el mundo nunca. Y van a poder conseguir trabajos y hablar con jefes y relacionarse con amigos y con compañeros de trabajo sin tanto conflicto, porque aprendieron en tu casa original de ti. ¿Quedó claro? ¿Saben que hay gente que nunca va al cine? ¿Que no va al teatro jamás? Yo les digo, acabo de estar en el Colegio de San Ildefonso para ver la exposición Tesoros del Vaticano, que me imagino ya todos fueron a ver. Apenas estoy en la calle de Tacuba, todavía no llego hasta allá. No, no estoy en Tacuba, está en Donceles, donde termina Donceles y empieza Justo Sierra. Y prepárense, porque si van, vayan, vale la pena. En la mera esquina está Porrúa, la librería. Y en el segundo piso de Porrúa está uno de los restaurantes gourmet mexicano más ricos de esta ciudad. Se llama El Mayor. Y se llama El Mayor porque da frente al templo mayor de los aztecas. Entonces tú estás en la terraza, es una terraza enorme el restaurante, viendo las ruinas del templo mayor. Hay un chile relleno de chicharrón, más que engorda, pues. Pero una vez, nomás el día que... Además van a caminar tanto en la canción que se van a quemar las calorías. Vale, va. Ya también fui a ver otra que está en Bellas Artes, que me imagino que esa sí ya la vieron. Se llama Hispanic Society of America. Y es una exposición que tiene una colección impresionante de 2000 años de arte español. Y les voy a decir algo.
está superior a la otra y está en Bellas Artes. Tacuba está antes que Bellas Artes, está antes que Tacuba. Así aprendiste a verla y a ver. La de Tesoros del Vaticano, solo tienes que meterte a internet, te dan un pase y no cuesta nada. Encima. Pero pues como hay que lavar, tachar, hacer de comer y sufrir. Estoy ocupado trabajando y metido en lo que no me importa, ¿qué horas quieren que vayas? Deberíamos de enseñar a nuestros hijos a socializar y si nosotros no lo tenemos, también aprender a socializar. ¿Quedó claro? Sí. El cuarto elemento de educación para un hijo es la creatividad. Todos los seres somos creativos en algo, todos. Sin embargo, en nuestro país la creatividad se anula, no se incentiva. Que la niña tiene dotes para el baile sobre mi cadáver. Que el niño quiere fútbol, primero muerto que fútbol, estás loco. Una amiga mía, su hijo, insiste, quiere música, quiere estudiar música. Y la mamá le dice, te vas a morir de hambre de músico. Cuando ella me lo platica, yo le pregunto, ¿cuántos músicos muertos de hambre conoces tú? Pues ninguno, entonces ¿cómo dices pendejadas? O sea, ¿cómo sabes que los músicos mueren de hambre? Si eso pasara, no habría orquestas sinfónicas en ningún lado. Pero es que tiene que estudiar la prepa. ¿Y por qué no conseguimos una prepa con música? Se cumple lo que tú deseas, que quieres imponer, y él estudia lo que le gusta, en lo que es bueno, para lo que es creativo. Conseguimos una preparatoria con música. ¿Saben que su hijo se acaba de recibir de director de orquesta en España? ¿Qué hacen? Los papás inhiben la creatividad de sus hijos. Y hay muchos ejemplos en nuestra cultura. El hijo de María Félix quería ser actor y ella le impidió, hasta que no tenga un diploma aquí en la mano de carrera, no eres actor. Y el chavo se aventó hasta una carrera, se lo presentó y se dedicó a la actuación y jamás ejerció su carrera. Hasta que se murió. Y era un maravilloso actor. Yo lo vi actuando en el teatro como Don Quijote de la Mancha. Era impresionante. Porque no veías a Enrique Álvarez Félix representando a Don Quijote. Veías a Don Quijote de la Mancha. Era impresionante ver ese cuarto. Pero su mamá lo inhibió en su creatividad, como muchas de Piñigua lo que yo conozco. Mi papá es peor. ¿Sí? Sobre mi cara. Ustedes todo bien, ¿verdad? Bien educados los hijos para estas cuatro cosas. ¿Sí? Bueno. No puede. Es que si ustedes vieran lo que yo veo, miren. La mamá dice, sí, y el hijo dice, no. Eso me encanta, me encanta. ¿Quedó claro? La pareja que construye, la pareja que planea, la pareja que forma una nueva familia y la pareja que educa hijos. ¿Quedó? Sí. Son muchas implicaciones en la relación de pareja. ¿Sabe que las parejas, cuando hay mucho amor y envejecen, se llegan a parecer físicamente? ¿Han visto ese fenómeno? Es increíble. Les voy a platicar una anécdota. Estaba yo en un auditorio muy grande, abrió unas 1,000 personas en mi charla, y hasta enfrente llegó un señor y puso a una señora en silla de ruedas hasta enfrente. Cuando yo concluí, ella me mandó a llamar. Me tardé un poco porque la gente no me dejaba bajar. Le dije, permítame, voy a hablar con la señora de la silla de ruedas. Y me hinqué, la abracé y le dije, ¿en qué puedo servirle? Me dijo, señor, usted que habla con tanta gente, cuénteles mi historia. Le digo, ¿qué es lo que les tengo que contar? Este hombre, señor, el marido, lo odio. Durante mis primeros 40 años de matrimonio, le pedí a Dios que se muriera el desgraciado, porque lo odio. No lo soporto. Hace 3 años me dio una enfermedad que me quedó paralizada. Y él me carga, él me baña, él me medica, él me alimenta. Dependo para vivir de la persona que más odio. Y ahora le pido a Dios que no se muera, porque si él se muere... Por favor, cuéntenle mi historia al mundo. Que no cometan el error que yo cometí. Que si no estás a gusto con alguien,
No te eternices odiando a otro ser humano. Si lo odias, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Sí explico? Debe haber tenido sus motivos, pero el odio también tiene una solución, y es el perdón. Y tenemos que aprender el proceso interno del perdón para arreglar nuestras diferencias, los asuntos resueltos en el pasado, y que no ensombrezcan nuestro presente. ¿Queda claro? No permitan que eso les pase nunca. Si no es por amor, no vale la pena. De veras, no vale la pena. Cuidemos los detalles. En ágape están los detalles, ¿de acuerdo? Las flores, el guiso que te encanta, las sábanas perfumadas, una llamada telefónica a destiempo, un decirte cómo me gusta algo que tú haces, un siempre estar manteniendo el que tú sepas que admiro de ti. Es muy probable que admiren algo de su pareja, su empeño por tener una buena casa, su forma de platicar, su nariz, no sé. Díganle a su pareja que admiran de él o ella. Eso es importantísimo en ágape, la ternura. No es solo si te pasa algo y corro y te salvo, no. Es en lo cotidiano. Y esto es parte de la relación pareja. Miren, cuando envías un mensajito y dices nada más, buen día, amor. Ah, quería decirte cuánto te amo. Ya, es suficiente. Cada vez que no estés en casa, mándale un mensajito, ¿cómo llegaste, amor? Dios contigo. Cualquier cosa, pero... Vieran el piñícuaro. ¿Qué quieres? Nada, quería decir. No seas cursi. ¿Qué necesitas, rápido? ¿Qué necesitas? No. Espérate. Sí se puede. Y podemos ser cursis. Y podemos ser tiernos, todos, hombres y mujeres. Y necesitamos hacerlo. ¿Cómo conservar la llama que un día nos unió? Con detalles. Fíjense, el hombre conquista. Pero como somos no educados, el hombre conquista la primera vez. Te pide noviazgo, te llevas en riquísimos lugares, chéveres, hasta caros. Te da un anillotote, ¿sí? Con una piedra. ¿Será un diamante? Bueno, una pedrota. Te lleva mariachis, te lleva ramos de flores en tu cumpleaños y regalos. La familia lo quiere tanto por todo lo que te da. Y una vez que la que te casaste con ella, ya no hay flores, ya no hay salidas, ya no hay mariachis, ya no hay serenata, ya no hay nada. Y entonces ella dice, y las flores, no soy de flores. Y la conquistó una sola vez. ¿Cómo anda el tiempo para el receso? Tenemos que hacer un breve receso. Y entonces regresamos porque de aquí, de las flores, voy a partir para entrar en la sexualidad. ¿De acuerdo? Sí.